tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, espero que todos se encuentren bien. En este video voy a plantear el proceso de hacer un balance ion electrón por las semirreacciones. En videos que ya tenemos en el canal, lo hemos hecho con el método directo, como también ahorita lo voy a refrescar en un ejemplo, en un ejercicio. Ese método sirve para los exámenes, en el 99% de problemas, con eso se resuelve. Sin embargo, hay una limitación en algunos ejercicios, como ahora lo voy a plantear. Y ahí me conviene aplicar las semirreacciones, que es el proceso formal, oficial. ¿Bien? Bien amigos, cuídense mucho, nos vemos. Un abrazo para todos y vienen nuevos videos como siempre. Hasta la próxima. Chao. Bien amigos, viendo la pregunta, esto ha venido en el examen de la UNI, el año 2015-1, en el cual nos plantean que indiquemos la suma de coeficientes de la ecuación iónica. Se llama ecuación iónica porque tenemos acá iones, ¿no? Tenemos iones. Basta que haya un ion en cualquiera de los lados, ya se llama ecuación iónica a todo el sistema. Bueno, después de hacer el balance respectivo. Cuando hay iones en la ecuación, tengo que aplicar el método ion electrón. Y ahí tenemos que definir si es medio ácido o medio básico. Como vemos acá, la presencia de H+1 es un medio ácido. ¿Bien? Entonces, para eso ya propusimos en muchos videos el método de balance directo. El método directo, ¿no? Que lo voy a resumir rápidamente así, amigos. Hallamos el estado de oxidación de los elementos y vemos quiénes han hecho el cambio de número de oxidación. Como acá afuera no hay carga, la suma total debe ser 0. Oxígeno menos 2, acá es menos 4, el azufre acá sería más 4, ¿verdad? Ahora acá sí la suma debe darnos menos 1. Como el oxígeno es menos 2, acá sería menos 8, por lo cual el manganeso debe ser más 7. Menos 8 más 7, menos 1. El agua no va a cambiar, pueden hallar sus cargas si son las mismas a la derecha. En el sulfato, oxígeno menos 2, sería acá menos 8, por lo cual el azufre tiene que ser de carga más 6, para que la suma nos dé menos 2. Esa carga menos 2 es de todo el grupo, no se olviden, del sulfato. Acá él tiene carga. Entonces, viendo los valores que hemos determinado, podemos establecer que el elemento que se oxida, aquel que aumenta su carga, es el azufre. De carga 4 pasa a carga 6, eso se llama fenómeno de oxidación. Por otro lado, tiene que haber lo contrario, que es la reducción. Y nos damos cuenta que el manganeso, de carga inicial más 7, pasa a carga final más 2. Como la carga ha disminuido, eso se llama, muchachos, reducción. Bien, tenemos ya los procesos determinados. Es el paso 1, el balance. ¿Qué más hacía? Aquellos átomos que están cambiando de carga, debemos igualarlos en cantidad. El azufre y el manganeso, ¿no? Un azufre, un manganeso está balanceado la cantidad de átomos que están variando su estado de oxidación. Hallamos los electrones perdidos y ganados restando nomás. Carga inicial 4, menos carga final 6, ahí nos sale 2 electrones perdidos. En el manganeso, carga inicial 7, carga final 2, restamos y nos sale 5 electrones ganados. Ya tenemos los electrones perdidos y ganados y sabemos muy bien que tenemos que eso igualarlo. No se puede dar que en una reacción química, redox, la cantidad de electrones perdidos y ganados sea diferente, hay que igualar. Multiplicamos acá por 2 y acá por 5. ¿Qué hacíamos ahora, muchachos? Esos números 5 y 2 se vuelven coeficientes de las sustancias que están involucradas. 5 por acá. Bien, 5 por acá. Este 2 lo ponemos acá adelante y acá también. Y finalmente hacemos ya el balance en medio ácido. Donde falta oxígeno le ponemos agua. Tiene que estar acá, pues no, porque ya acá el agua nos los han mencionado. Y donde falta luego hidrógenos, iones H+1. A ver, ¿cuántos oxígenos hay acá a la derecha? Tenemos 5 por 4, 20 oxígenos acá en productos. Y en reactantes tenemos por el momento 5 por 2 sería 10, 2 por 4, 8. Tendríamos 18 oxígenos. Como nos falta 2, entonces acá le colocamos delante 2 aguas con otro color, con color negro. Acá le ponemos 2 aguas. Ya completamos los 20 oxígenos. Ahora, la falta de hidrógenos con H+1. Y acá tiene que aparecer porque acá lo han puesto, ¿no? 4 hidrógenos y acá le ponemos, amigos, 4 veces H+1. Balanceada la ecuación en medio ácido, pedía la suma total de coeficientes. Sumamos, amigos, 5 más 2 sería 7, 8, 9, más 5, 14, más 2, 16, más 4, 20. Y la clave saldría la D. Bien, como han visto, ese es un procedimiento básico, sencillo, de hacer balance de ecuaciones redox. Es un método llamado directo, donde hacemos la determinación de las cargas y todo el procedimiento que tenemos ya en los videos. Sin embargo, hay otro procedimiento para hacer esto, y lo vamos a hacer con las llamadas semirreacciones, a continuación. Bien amigos, el otro procedimiento es el procedimiento de las semirreacciones. Digamos que ese es el procedimiento oficial.
Lo que hemos hecho anteriormente en método directo es para hacer más rápida la pregunta en un examen de admisión. Pero ya el procedimiento oficial del balance ion electrón en medio ácido básico es en semirreacciones. ¿Qué hacemos? A la reacción global o total, la que tenemos aquí, la vamos a separar en dos partes, tomando como referencia los elementos que se repiten en las sustancias iniciales y finales. Me explico mejor. Este reactante que tiene azufre, lo vinculo con el producto que tiene azufre, que es este de aquí, el sulfato. Ellos formarían una semirreacción. Y este reactante que tiene manganeso, con el producto que tiene manganeso aquí, sería la otra semirreacción. Vamos a escribir por separado cada una de estas semirreacciones. Ahora, tenemos entonces el dióxido de azufre, bien, lo vinculo en una semirreacción por acá con el sulfato. Ya está. La primera semirreacción. Y la otra va a ser el anión permanganato, por acá lo ponemos, manganeso 4 menos 1, que se relaciona con el manganeso de carga más 2. Bien, tomando siempre elementos en común. Profesor, y el agua y el hidrógeno, esos son solamente, como se dice, las pautas, las pistas para saber qué es un balance en medio ácido. Ya no lo voy a utilizar en el proceso de las semirreacciones. Ahora vamos a igualar los átomos. Un azufre está muy bien. Ahora, donde falta oxígeno, le ponemos agua. Como acá hay cuatro oxígenos y acá hay dos oxígenos, le ponemos entonces, antes que me olvide, muchachos, este método se diferencia del anterior, que no tenemos que hallar la carga de cada átomo, ¿no? Como lo hicimos aquí, ¿no? La carga de cada átomo que está dentro de la sustancia para analizar la oxidación y reducción. Acá se va a trabajar con la carga total del grupo, con esa carga que ven afuera ya escrita en las sustancias. No tenemos que hallar la carga de cada elemento. Entonces, separé la ecuación en dos semirreacciones. Ahora voy a igualar los átomos. Un azufre. Cuatro oxígenos, dos oxígenos. Donde falta oxígeno le ponemos agua. Como falta dos oxígenos, acá le ponemos, muchachos, dos moléculas de agua. Ahora, donde falta hidrógeno, H más 1. Acá sería cuatro hidrógenos, acá no hay a la derecha nada. Cuatro iones H más 1. Acá igualito. Un manganeso está balanceado. Cuatro oxígenos, acá no hay oxígeno, con agua, muchachos, cuatro moléculas de agua. Y donde falta hidrógeno, iones H más 1. Acá tenemos ocho hidrógenos. Acá le ponemos ocho iones H más 1. Ahora sí, con esto vamos a determinar quién se oxida, quién se reduce de la siguiente manera. Vamos a hallar la carga total, inicial y final. Esto no tiene carga, ¿no? Cero. El agua tampoco tiene carga. Puedo afirmar que la carga inicial de estos muchachos es cero. Vamos a la derecha en esta primera semirreacción. Acá sería menos 2, ¿no? La carga del sulfato, menos 2. Y acá es más 4. Más 4 menos 2, acá sería en total más 2. ¿De acuerdo? Más 4 menos 2 sale más 2. De 0 a más 2 la carga está aumentando. Eso se llama fenómeno de oxidación. Tenemos la semirreacción de oxidación. Obviamente acá tiene que ser reducción, ¿no? No hay otra. Vamos allá a la carga total inicial. Sería así, amigos. Acá van a ser más 8 inicial, menos 1 sería más 7. Ahora aquí al final, el agua no tiene carga y más 2 más 0 sería ahí más 2. De más 7 a más 2 la carga está disminuyendo, eso se llama fenómeno de reducción, como ya lo hemos dicho. Bien, ya definido eso, calculamos los electrones perdidos y ganados. Muy bien, vamos a restar. Como acá tenemos 0 y 2, 0 menos 2, acá sería, amigos, dos electrones perdidos, así lo voy a indicar. Ahora acá, de más 7 a más 2, restamos y nos sale 5, ¿no? Ahí presentamos 5 electrones ganados. Y ahí lo tenemos. Y ahora sí planteamos, los electrones perdidos y ganados no pueden ser diferentes, tienen que ser iguales. Por lo cual, para igualarlos, vamos a multiplicar a cada semirreacción. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 2 perdidos, 5 ganados, acá sería por 5 y acá por 2. Para que ya sea adecuadamente, muchachos, 10 electrones perdidos y 10 ganados. Bueno, vamos de frente a ir pasando los números. 5, acá sería 5 adelante, ¿no? Ahí lo tenemos. 5 por sulfato, acá también 5. Claro, esta agua e hidrógeno en un ratito la vamos a operar porque abajo también hay. 2 abajo, muchachos, 2 aquí. Va saliendo lo mismo, ¿no? Que ya hemos hecho. 2 acá también, ahí está. Y ahora vamos con los hidrógenos y las aguas que voy a simplificar. En la primera ecuación, semiecuación, tenemos 5 por 2, 10 aguas. Y acá tenemos 2 por 4, 8 aguas a la derecha. Pasa a restar. Tenemos que eliminar si se repite.
Quedaría solamente dos. Entonces acá le ponemos dos aguas. El hidrógeno, 5 por 4, 20 hidrógenos a la derecha. 2 por 8, 16 hidrógenos a la izquierda. 16 pasa a restar a 20 y quedaría 4. Bien, muchachos, es el balance por semirreacciones. Más largo, ¿verdad? Un poco más operativo, más extenso. En un examen de admisión me conviene hacer lo que ya hemos planteado hace un rato, ¿no? El método directo que está acá y sale lo mismo, ¿sí? Y profesor, ¿para qué sirve esto? Bueno, es el procedimiento oficial y me va a servir para algunos problemas que ahora vamos a ver. Bien, amigos, ahora, esta ecuación que están viendo ahorita es una ecuación iónica porque vemos iones en su contenido. Y nos vamos a dar cuenta que balancearlo de forma directa, ahí, ¿no? En la misma ecuación, como ya le hemos planteado al inicio, es difícil porque para eso yo tendría que hallar la carga de cada uno de los elementos que están dentro de la especie química. Y acá se dificulta. ¿Cuánto es el estado de oxidación del azufre, del carbono y del nitrógeno? Ahí ellos tienen diversas cargas, no me ayudan a deducir cuál es la carga de cada uno de estos. Acá sí puedo saber del yodo, ¿no? El oxígeno es menos 2, sería acá menos 6, por lo cual el yodo debe ser más 5 para que todo nos salga a menos 1, como ya tenemos en cuenta, ¿no? Acá también se dificulta, ¿no? ¿Cuánto es la carga del carbono y del nitrógeno? Sería un trabajo un poco arduo, ¿no? Tendríamos que hacer enlaces, ver factores como la electronegatividad y se hace más largo el trabajo. Cuando tengo una ecuación iónica, voy a balancearlo por medio ion electrón en medio ácido, eso es lo que voy a hacer, y no puedo hallar las cargas de los elementos, ahí me favorece el método de las semirreacciones. Voy a aplicarlo. Pero ojo, miren el panorama cómo se utiliza, ¿no? Para eso, voy a buscar dos semirreacciones de la ecuación global, ¿no? Este reactante que tiene azufre, carbono y nitrógeno, con los productos que tengan azufre, carbono y nitrógeno. Acá sería él. Y el de aquí. Ya tengo mi primera semirreacción que acabo de escribir. Sería el anión este tiocianato. Formaría una semirreacción con el cianuro y además con el sulfato. Ya está. Primera semirreacción del proceso. La otra semirreacción. Reactante que tiene yodo con producto que tiene yodo. El único es el que está aquí. Bien, sería la otra semirreacción que acabamos de escribir. Sería el anión yodato. Está pasando por este lado al yodo 2. Presentando las dos semirreacciones, ahora procedemos al paso 2, que es igualar los átomos que están en cada lado. Un azufre, un carbono, un nitrógeno. Está balanceada la cantidad de los átomos, no el oxígeno. Ahí le añadimos agua. Como hay cuatro oxígenos y acá no hay nada, acá le ponemos cuatro moléculas de H2O. Ahora, donde falta hidrógeno, iones H más 1. Acá tenemos 8, como acá no tenemos nada. 8 veces el ion H más 1. Ya, ahí lo dejamos ya balanceados los átomos. Acá, un yodo y acá tenemos dos yodos. Acá tenemos que igualar primero los yodos. Acá adelante, ¿no? Dos veces. Acá era igual el azufre, carbono, nitrógeno en ambos lados. No lo tocamos. En cambio, el yodo acá es 1, acá es 2. Acá por 2. 2 por 3, 6 oxígenos. Como acá no hay nada, le ponemos entonces 6 aguas. Ya tenemos ahí los 6 oxígenos que están acá a la izquierda. 12 hidrógenos y acá no tenemos nada, le ponemos amigos 12 veces H más 1. Una vez que hemos balanceado los átomos, determinamos qué semirreacción es la de oxidación y cuál es la de reducción. No tenemos que hallar la carga de cada elemento, con el grupo trabajamos. La carga inicial de estos dos reactantes es 0 y menos 1 es menos 1. Y la carga final de todo lo que está a la derecha, a ver, sería acá más 8, menos 2 vendría a ser más 6. Y menos 1 sale, muchachos, más 5. Vamos a la expresión de abajo. A ver aquí. ¿Cuánto es la carga inicial de los reactantes? Más 12. Y acá es menos 2, ¿verdad? Hay que multiplicar, ¿eh? Menos 2 más 12 sale carga inicial más 10. Y la carga final acá no hay y no hay 0. La carga está aumentando. Esto se llama oxidación. Acá la carga ha disminuido. Esto es la reducción. Una vez que hemos hecho eso, vamos a calcular los electrones perdidos y ganados. Muy simple, ¿no? Restando nomás las cargas de los grupos. Menos 1 y más 5. Menos 1, menos 5. Sale acá, amigos, 6 electrones perdidos. Y en el otro caso, de más 10 a 0, restamos y nos sale 10 electrones ganados. A ver, 10 electrones ganados. Ahí está. A continuación, tenemos que igualar estas cantidades. No pueden ser diferentes. Como arriba se ha perdido 6 y acá se ha ganado 10. Multiplicamos, amigos, aquí por 3 y acá por 5, para que sea 30 electrones perdidos y 30 electrones ganados. ¿De acuerdo?
Pasamos los números y de frente vamos a la ecuación a completar. A ver, 5 veces este ion, aquí está. 5 veces el cianuro y el sulfato. Acá 5 y acá también 5. Bien. Ahora vamos a la parte de abajo. El agua y el hidrógeno todavía que esperen un ratito para ir simplificando. 3 por 2 sería 6 yodatos. 3 por 1, 3 moléculas de yodo 2. Ahora sí, vamos a la resta de la cantidad de hidrógeno y de agua. Arriba tenemos a la izquierda 5 por 4, 20 moléculas de agua. Y abajo tenemos 6 por 3, 18 moléculas de agua. Vas a restar y nos quedaría 2, ¿no? Entonces acá a la izquierda va a haber dos aguas. Lo coloco acá abajito, ya amigos, porque no hay espacio. Dos moléculas de agua. Ya. Ahora vamos al hidrógeno. 8 por 5 tenemos 40 iones hidrógeno a la derecha. Y abajo tenemos 3 por 12 sería 36 iones hidrógeno. Entonces nos damos cuenta que 36 y acá 40 pasa a restar y nos queda por este lado 4 iones H más 1. Bien amigos, ya tenemos entonces acá arriba la ecuación iónica balanceada en el medio ácido. Eso es lo que nos están pidiendo. Una forma de corroborar si el balance está correcto es que la cantidad de carga debe ser la misma, ¿no? Y acá podemos comprobarlo. Menos 5, menos 6, el agua no tiene carga, al inicio me sale menos 11. Debe ser igual al otro lado. Menos 5, menos 10, sería ahí menos 15. Acá no hay carga, más 4 y sale, amigos, menos 11 también. Correctamente balanceada la ecuación. Bien, muchachos, en esta ecuación, en este balance, ahora nos propone hacerlo en medio alcalino. Medio alcalino significa medio básico. Tiene que haber ahora la presencia de OHs al final de la ecuación, iones OH menos 1. Y en este caso, el método directo se complica mucho. ¿Por qué? Porque hay bastantes. Primero que acá en el CN no podemos hallar directamente la carga del carbono y del nitrógeno, es muy difícil. Por lo cual aquí lo que nos conviene es hacer el método de las semirreacciones. Vamos a sacar las dos. A ver, reactante que tiene hierro, carbono y nitrógeno con productos que tengan hierro, carbono y nitrógeno. A ver acá, hierro, muy bien. Carbono y nitrógeno. Esta es la primera semirreacción. Vamos a escribirla. Bien, y la otra semirreacción, muchachos, sería entonces este reactante que tiene cerio con el único producto que tiene cerio. Y armamos acá esa otra semirreacción. Muy bien, amigos. De esta manera que ya al tener las semirreacciones vamos al paso número 2, que es igualar los átomos en ambos lados. A ver, un hierro, tenemos acá un hierro. Cuatro átomos de carbono, por lo cual acá debe haber cuatro también y acá adelante le ponemos ese número. Ahora también tenemos cuatro nitrógenos, acá solo hay uno, acá le ponemos cuatro. Vamos en la parte inferior. Un cerio, listo. Ahora, tenemos que hacer el balance medio alcalino, medio básico. Sin embargo, de una forma, digamos, práctica, lo que yo hago es balancearlo primero en medio ácido y luego lo transformo a medio básico. Este procedimiento también lo tenemos ya en los videos. Lo voy a aplicar acá. Me han dicho balancear en medio alcalino, medio básico, repito, pero yo primero lo hago en medio ácido. ¿Cómo? Con aguas y con iones hidrógenos. A ver, vamos a contar cuántos oxígenos hay acá a la derecha. Tenemos dos átomos de oxígeno. 4 por 3, 12. 12 aquí y acá tenemos también 12. Nos sale 26 oxígenos. Como acá no tenemos nada, le ponemos, muchachos, 26 veces agua. ¿Listo? Ahora el hidrógeno. Acá tenemos una cantidad de 52 hidrógenos. ¿Y acá cuántos tenemos? A ver, contemos. Tenemos 2. Como acá tenemos 52 hidrógenos y acá tenemos 2, nos falta 50. Acá le ponemos 50 veces H más 1. Muy bien, balanceo los átomos en esa semirreacción. En la parte inferior, más rápido, amigos. 3 oxígenos, acá no hay nada. Acá le ponemos 3 agua. Ahora el hidrógeno. Acá tenemos 6 átomos de hidrógeno. Acá no tenemos. Acá tenemos 3. Nos falta 3. Entonces acá 3 veces H más 1. Procedemos a determinar la carga, ¿no? La carga eléctrica en cada grupo para saber si hay oxidación o reducción. Acá al inicio, el agua no tiene carga, 0. Todo este grupo es menos 2. Bien, vamos ahora acá al final. A ver, acá tenemos nada en este hidróxido. Acá tenemos menos 8. Menos 8, acá tenemos menos 4. Va por el momento menos 12. Y acá tenemos más 50. De más 50, menos 4, menos 8. Y nos sale, amigos, más 38.
Por lo cual, de menos 2 a más 38, la carga está creciendo. Esta es la oxidación. Acá abajo debe ser la reducción. Vamos a verificar eso. Carga inicial de todo este grupo, más 4, ¿no? Ya que el agua no tiene. Y acá al final, por favor, no tiene carga aquí. Y acá es más 3. La carga está disminuyendo, reducción. Lo que hacemos ahora, muchachos, es hallar los electrones perdidos y ganados. Restando. Carga inicial, menos 2. Carga final, 38. Menos 2, menos 38. Acá nos sale 40 electrones perdidos. Acá más 4, más 3. Sería acá un electrón ganado, ¿no? La resta. Como tenemos que igualar la cantidad de electrones perdidos y ganados, acá arriba multiplicamos por 1, 40 perdidos, y acá abajo por 40, 40 ganados. Lo trasladamos, a ver, amigos. El 1 no afecta aquí, queda 1. 1 viene acá también, listo. 1 viene por 4, acá quería 4, muchachos. 1 por 4, acá también quería 4. Vamos ahora abajo. 40 cerio más 4, acá sería 40. 40 hidróxidos, aquí también le ponemos 40. Vamos ahora con los hidrógenos y con las aguas. Acá tenemos, a ver, 1 por 26, 26 aguas. Y abajo tenemos 40 por 3, vendría a ser, amigos, 120, ¿no? Aguas. En este caso no se van a simplificar, se van a sumar, debido a que estamos presentando en el mismo lado las moléculas de agua. Entonces acá tenemos 26 más 40 por 3, 120, sale 146 aguas. Entonces acá a la izquierda hay 146 moléculas de agua. Vamos con el hidrógeno. Arriba sería 50 hidrógenos. Ya, 50 hidrógenos en la primera reacción a la derecha. Y acá 4 por 3, de nuevo 120 hidrógenos. Y eso nos sale 170. Más 170 iones H más 1. Ahora, una vez que ya tenemos la ecuación en el balance en medio ácido, vamos a pasarlo a medio básico. ¿Y eso cómo se hacía, amigos? Por cada H más 1 que aparece, le sumo yo OHs. Como hay 170 hidrógenos, voy a sumarle 170 OHs acá a la derecha y acá también 170 OHs. ¿Por qué era eso? Para que los 170 H más 1 del balance ácido y los 170 OHs del balance básico se junten y formen 170 moléculas de agua. Así que esto ya no está. Ya no está. Como acá tenemos 146 aguas y acá 170, pasa a restar y nos quedaría 24 moléculas de agua nada más. Y ya tenemos el balance total, amigos. El agua acá ya no está. Entonces queda así, ¿no? 170 OHs más este respectivo anión, más él, sale 40 veces este hidróxido, una vez de aquí, 4, 4, y acá 24 aguas. Y tenemos la ecuación total del proceso. Bien, y en esta pregunta nos dicen que hallemos el número de moles de forma oxidada. A ver, moles de la forma oxidada con respecto a las moles de agente oxidante. Moles de agente oxidante. A ver, el agente oxidante es reactante que se reduce. Aquí está, sería el cerio más 4. Su coeficiente es 40, ya va aquí abajo. Y la forma oxidada es aquello que se produce por la oxidación. Acá tenemos la oxidación, muchachos, y lo que se forma por la oxidación es esto, esto y esto. Pero acá hay un detalle, que este hierro que tenemos aquí dentro tiene carga más 2, ¿no? El OH es menos 1, menos 2, el hierro acá es más 2. Y acá el hierro también es más 2. Entonces el hierro ahí no ha hecho cambio, por eso a este producto no lo puedo considerar forma oxidada, solo a estos dos de aquí. Sería 8. Es una pregunta un poquito avanzada, ¿no? De un nivel exigente. 8 entre 40 nos sale eso un quinto, y un quinto vendría a ser 0,2. La clave es la A de Alianza Lima.